Olga Sánchez Cordero, nominada a la Secretaría de Gobernación en la próxima Administración Federal, respaldó la decisión del virtual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la designación de Manuel Bartlett como próximo director de la Comisión Federal de Electricidad. Antes de entrar a la Casa de Transición, la exministra señaló que los nombramientos del gabinete son responsabilidad del tabasqueño y él sabe, tiene sus razones por las cuales nos ha nombrado a cada uno de nosotros en nuestras posiciones. Entérate, López Obrador defiende el nombramiento de Bartlett al frente del ACFE. Por otro lado, se pronunció por cambiar el concepto de pacificación por el de paz y seguridad, en los foros de discusión para crear la ley de amnistía, próximos a realizarse el 7 de agosto en Ciudad Juárez. Política: los superdelegados estatales de AMLO con bolsa millonaria. Yo ya quisiera cambiar el término pacificación del país por el término paz y seguridad de las familias mexicanas. Creo que sería mejor que cada uno de nosotros como familia tengamos la seguridad y la paz que requerimos para vivir en este país, comentó. Confirmó su participación en la consulta que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como la del próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y Loreta Ortiz, coordinadora de los foros de pacificación. Puedes leer: rechaza la Coparmex figura del coordinador estatal que propone AMLO. Sánchez Cordero dijo que no se reunirá con el virtual candidato ganador, sino hasta mañana, pero utilizará las instalaciones para dialogar con otras personas. También llegaron a la Casa de Transición el futuro secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, la siguiente titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y Germán Martínez, postulado a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social.